Bueno, moltes gràcies perquè esteu molt enfollonats, en plena feina. Entenem, jo el que us volia agrair és el vostre temps per fer aquesta finestra de 20 minuts, que sigui, que la farem a 4 manos, 5, si les mies cuenten, per aportar datos, perquè només que penseu que aquí hi ha 100 llites que plantem, que si passés com l'altra collita de l'any passat, que va sortir com 3 o 4 projectes, que a mi es van presentar, però que només hi hagués un que us presentés, que us podríeu estar contents perquè seríeu el pater putativo de passar el testigo. Per tant, jo sempre penso que mai saps on inverteixes i poses la semillita. Endavant amb els do's and don'ts de la vostra experiència, que és llarga. Allà, do's and don'ts del Mateo Gil, do's and don'ts del Berger 1 o do's and don'ts de l'actual. A veure, més que explicar-lo, luego en castellano o en català? ¿Me entendéis? En catalán no, ¿no? Lo hago en castellano. Venga, va. Más que explicaros nuestro caso concreto y demás, a ver, experiencia tenemos porque ya van tres, pero no sé si es mejor que me pregunten ellos, les contamos nosotros. El caso concreto. Yo creo que los do's and don'ts que complementen la parte teórica de los... Ese es mi punto de vista siempre. El productor, además, cuando viene aquí con este DKs, le deja mucha libertad porque si quiere decir lo que no le gusta, que lo diga también. Estoy harto de ese papel. ¿Por qué me pides ese papel si sabes que no lo tengo? ¿Y por qué me pides la garantía, la mínima garantía, si sabes que me... Y sabes por qué la televisión me pone que no me pone que los derechos son para siempre? Y en el fondo solo me dan 7 años o 10 años. Que no... Claro. Hay un tema importante en financiación que no sé si lo habéis dicho, que es el tema de las fechas en que se firman los contratos. ¿Eso lo habéis hablado? Eso es importante porque muchas veces cuando decides cuál es el mejor momento para presentar un proyecto, tienes muchos condicionantes, ¿no? Cuando vas a empezar a rodar, la financiación y demás, pero hay un tema que a veces nos ha pasado, que es que hay cartas de interés que se firman a muchos meses y en el plan de financiación tú tienes que indicar la fecha válida en eso, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión a veces entre las fechas en las que se firmaron las cartas de interés y los contratos y cuando estás presentando el proyecto. O sea, que eso hay que ir ahí con cuidado. Sí, básicamente las cartas de interés, si es un contrato ya firmado, entonces da igual cuando se haya firmado, es válido. Si es un deal memo también, pero si es una carta de interés, lo que consideramos es que tiene que ser de los últimos 6 meses previos a la presentación del proyecto. No previos a la presentación, previos a la decisión. Con lo cual, porque una carta de interés en muchos casos puede ser solo transitoria. Entonces, salvo que la carta específicamente diga que es válida hasta una fecha concreta, sino lo que si es anterior a 6 meses no vale. Entonces, en ese caso, lo que solicitaríamos es, no hace falta volver a pedir otra carta de interés, pero sí un email de ese organismo que certifique que la carta de interés es todavía válida a fecha actual. Eso es importante tenerlo en mente. Luego, por ejemplo, hablando de Abracadabra, Abracadabra es la segunda película, bueno, la tercera película de Pablo Berger, las tres han tenido Eurimage, es la segunda que producimos nosotros. Entonces, a priori, hay proyectos que son muy naturales de presentar a Eurimage y efectivamente este era, ¿no? Porque cuando hacéis ahora un poco la radiografía del proyecto perfecto, pues es como, es ideal, ¿no? Lo que Pablo siempre nos dice y hay que tener muy en cuenta es que se presentan nombres súper gordos en los comités y eso no es garantía de nada. O sea, siempre vamos con el miedo en el cuerpo de, aunque tengas un Mateo Gil, aunque tengas un Pablo Berger, la competencia es dura y eso te exige que el dossier que presentes no te relajes, porque tú te puedes creer que tienes un muy buen guión o un muy buen proyecto entre manos, pero que el comité no lo vea así, ¿no? Entonces, a mí también me gustaría apuntar, que yo no sé si como he llegado más tarde lo habéis hablado o no, el tema de la comercialidad. O sea, hay como la idea de que Eurimage solo pueden acceder como guiones mucho más art house y una distribución o una idea de diseño de producción muy enfocada pues a un tema de festivales, a un tema de ayuda pública. Yo también quiero defender que si hay proyectos que tienen una vocación comercial, lo que diferencia en el plan de financiación un poco Abracadabra, lo que diferenciaba con Blancanieves es que es una película que sigue siendo de autor pero con una vocación comercial y que eso no ha sido un detrimento para que Eurimage apostara por una película así, ¿no? O sea, que no os quedéis con la concepción de que son guiones muy art house que solo tienen que hacer un circuito de festivales. Ahora cada vez es una película que está Antena 3 detrás, que tiene distribución desde el principio aportando un P&A, que tiene un vendedor que aporta un MG, que tiene preventas internacionales hechas, o sea, que es un proyecto que a priori podríamos haber pensado que por qué presentarle a Eurimage, pero tenía todo el sentido de sumar pues esa calidad de autor, un género que además que es comedia, es un dramedy, que a veces sale un poco también de lo que
uno tiene la impresión de que se selecciona en Eurimage, y deciros que, bueno, que es un proyecto que ha sido apoyado, pero que hemos tenido que hacer un dossier muy completo, y en un momento en el que muchas veces es difícil, porque tú le preguntas a un director referencias artísticas o referencias sobre todo de algo mucho más visual que ni él tiene trabajadas aún, ¿no? Que es un poco lo que nos pasó con Abracadabra. Y va bien, porque tienes que hacer un ejercicio de sentar al director y hablar mucho y adelantarte un poco, ¿no? En el caso de Mateo Gil fue más fácil, era una película que es ciencia ficción, y por poneros un ejemplo de parte artística, ¿no?, del dossier, nosotros tenemos unos concept designs hechos de toda la parte futura de la película, y aparte pues de notas del director, de notas del productor, hicimos un dossier, me acuerdo, con todos los diseños de todo este mundo futurista que iban destinados sobre todo a una parte de dirección de arte y sobre todo de VFX, de efectos digitales, y que sumamos como parte del dossier. Otra cosa súper, súper importante, sobre todo si no tenéis directores muy conocidos, es las películas previas. No sé si le habéis comentado esto. La importancia de enviar siempre las películas anteriores. En el caso de Abracadabra, lo que nos pasó además fue curioso, porque como Blancanieves es un proyecto tan especial, blanco y negro, mudo, poco comparable y muy auténtico, al comité de Eurimage lo que le teníamos que decir es: vale, es Abracadabra, o sea, es Blancanieves, es el mismo director, pero ojo, acordaros que antes estaba Torremolino 73, una película color, una película hablada, una película que a nivel de narrativa y de estilos es muy el director. Entonces nos pasó que no enviamos solo Blancanieves, sino que enviamos a recordarle a la gente, oye, que antes de Blancanieves también existía esta película, ¿no? No sé si me estoy enrollando, si voy bien. ¿Puedo añadir? Sí. Antes, a la pregunta de David, que te llamabas David, ¿no? Has hecho la pregunta de la traducción del guión. Les estaba diciendo que la traducción... Básica. Pues es básica, caso, es el mejor dinero que podéis gastar. Abracadabra es el ejemplo. Abracadabra, sí. El guión es magnífico, y no lo digo porque estén ellos, era magnífico, los diálogos, bueno, pues como escribe Pablo. Y que Pablo no escoge un adjetivo yo lo leí, sí es. Yo lo leí en español, o sea, el primero, porque me lo pasaron muchísimo tiempo antes de presentarlo la última vez, lo leí, me encantó, me reí muchísimo, me pareció un guión magnífico. Y te acuerdas que te dije, y eso que era como la tercera o quinta vez que presentaran, que tal es que era el que les había hecho la traducción, y la verdad es que era muy buena. Cuando vi la traducción era estupenda, y era un guión muy difícil de traducir porque era muy español, o sea, una película con capacidad de circulación, pero una historia española con unos diálogos brillantes, unas caracterizaciones brillantes, y que había que hacerlo muy bien para que se entendiera. Y la verdad es que no sé quién se lo hizo, pero alguna persona muy profesional, y la traducción era muy buena, y todo el comité de países muy diversos lo entendió perfectamente, le encantó, le rió, pilló el humor. Por eso la importancia de coger a alguien, no es que sepa el inglés, que sea su lengua materna, eso es evidente, pero que sepa traducir guiones y que sea pues con lo mejor en su gremio. Sí, es el dinero que mejor os tenéis que gastar, ¿eh? Ese proyecto mal traducido, por muy Pablo Berger que sea, si el guión no está bien y no se entiende, no se apoya. Y más en la convocatoria que ellos fueron, que fue la de marzo, que yo, que desde que estoy en Eurimage, que es 2009, fue la más competitiva en el sentido de nombres. Había en la misma sesión como 3 o 4 ganadores del Oscar, 3 o 4 ganadores de la Palma de Oro. Bueno, el que no había ganado Cannes había ganado Berlín, Venecia y San Sebastián, o sea, que daba miedo. O sea, era un proyecto buenísimo que nunca, yo les dije, hombre, no hay que tener miedo, pero hay que saber que tu competencia es brutal. Y es verdad que se apoyó, tuvo una nota buenísima y maravillosos y todos contentos. Pero es que se hizo muy bien como se presentó. Sí, se presentó muy bien, aparte de ser muy bueno el proyecto de por sí. Es una coproducción 80-20 España-Francia. Es una coproducción natural, hay elementos artísticos de lado y lado. Entonces, para levantar financiación en Francia, hicimos el ejercicio también de tener un muy buen traductor francés. Pues en este caso presentamos las dos versiones de guión, en inglés y en francés. Si la tenéis en otro idioma. Además, Francia es un país importante en el comité. En este caso, nosotros presentamos documentación también en francés. Apunte también que os suelto por si... Sí, eso es importante, porque al final los miembros de los países francófonos, si tienen la versión disponible en francés, pues van a tender siempre a leerlo en la versión en la que más facilidad tengan para leer, con lo cual ayuda si la versión efectivamente está a la altura del original. Y luego, no sé si aparte de plan de financiación y demás, se lo dejo a Ignasi, bueno, que es su terreno. Hola. Bueno, primero disculparme por haber llegado tarde. Hay algo que seguramente habéis comentado, pero que como dentro de la parte más financiera y de los fondos del proyecto, etcétera,
hay que tener muy en cuenta, y es un documento que está dentro de todo el papeleo que hay, en que es exhausto, un poco exhausto. ¿Vale? Hay mucho papeleo por hacer, pero todo tiene un sentido. Pero hay un documento en concreto que es la List of Deductions, ¿vale? Que esto es lo que hay que cuidar y verlo muy bien, porque al final Eurimage no es una ayuda. No es una subvención a fondo perdido, es un préstamo contra los ingresos que genere la película. Entonces, Eurimage recupera parte de su inversión a través de esto y, naturalmente, esa List of Deductions es el documento que hace de árbitro entre sobre qué hay que hacer devolución de fondos a Eurimage y sobre qué no hay que hacerlo. ¿Vale? Entonces, esto nosotros en el primer proyecto pues íbamos mucho más pez y nos costó ajustar todo esto, ¿eh? Y en concreto en un tema pues nos dio una sorpresa negativa, pero bueno, era una responsabilidad nuestra de haberlo hecho bien desde el inicio, ¿no? Entonces, pues en el momento en que se cerró esa lista de deducciones, había un contrato que pensábamos que ya estaba cerrado y estaba incluido dentro, y en realidad no estaba, y por lo tanto pues hubo que hacer devolución sobre esa parte. No más que esto, ¿eh? Otro tema es el de Blancanieves. Perdón, sí, de la lista de deducciones es precisamente de lo que habíamos hablado antes sobre qué es lo que se considera ingresos netos o no para en la película. Entonces, la lista de deducciones es el documento que habíamos comentado que se firma si la película ha sido apoyada cuando la copia estándar, cuando la ECP está lista, y en el que se deben incluir todos los contratos de ventas, preventas a televisión, mínimos garantizados de distribución que se hayan firmado antes de esa fecha, porque todos esos elementos, esa financiación se considera necesaria para la película y no va a recuperar el IMAX sobre ella. Si en esa lista de deducciones, que es el documento que se considera anexo al contrato de IMAX, falta algún elemento de financiación, esa financiación se considera como ingreso neto y entonces Eurimage recupera, con lo cual efectivamente es muy importante. Yo he dicho los proyectos antes de que se firme la lista de deducciones, como es un documento importante, siempre digo a los productores que me envíen un borrador para asegurar que está todo incluido y para evitar luego sorpresas una vez que se ha firmado el documento. Vale, luego también para animaros a presentar Eurimage, habría que considerar que el caso de Blancanieves, cuando se presentó, Blancanieves se hizo gracias a que tuvimos Eurimage, porque no había ninguna televisión en el plan de financiación original que presentamos. Es decir, que sin esos fondos, pues ya os imagináis cómo puede ser levantar un proyecto de la envergadura de Blancanieves sin una televisión. Entonces, había ahí una parte de diferimientos, de fees de producción, de aportación del propio productor, que por suerte, pues al final, pues las televisiones vieron la película, entraron y no entramos en ningún tipo de riesgo. Pero es ahí donde se hizo importante esa lista de deducciones para realmente poder poner todos los contratos de televisión que entraron. Después de esto, en la práctica después, se presenta la auditoría de la película con los costes que se han incurrido para justificar que se corresponde con lo que se presentó. Y en el caso de Blancanieves, además, tuvimos una auditoría. Es decir, que se auditaron dos cosas. Por un lado, se volvieron a auditar los costes de la película. Entonces, esto como lo hacen los auditores normalmente en cualquier empresa, vinieron, se miraron la auditoría que había hecha ya con la relación de costes y pidieron una serie de facturas, nóminas, etcétera, al azar para comprobar que todo estaba bien y que era correcto. En esto yo creo que fue algo muy, muy profesional. Vino Isabel, me parece. Y por otro lado, se auditan también los ingresos, porque esto es algo que desde España estamos menos acostumbrados, porque jamás a nivel de ninguna ayuda pública española pues ha habido que auditar los ingresos. Entonces, se auditan también los ingresos, se revisan todo, las ventas internacionales, contratos con televisión. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros todos los contratos de televisión estaban en la lista de deducciones,
pero los bonus que obtuvo y que se pagaron por parte de algún canal de televisión no estaban en el importe que estaba en la lista de deducciones, y por lo tanto eso, revisando, pues se vio que sí, había que hacer reembolso sobre esa parte. Pero bueno, todo muy, muy profesional, ¿eh? O sea que no hay ahí que decir, bueno, esto es un poquito de estar por casa, no, es todo como muy, hay que tenerlo todo muy bien controlado y bien, bien contabilizado para luego poder justificarlo bien. De hecho, el ¿se me oye? Ya está, sí. De hecho, el contacto con Sergio es básico, porque los días antes de presentarla con Pablo también, porque claro, tiene que ir a los meetings, pero sobre todo es importante porque cuando piden documentación, se pide y se pide para mañana antes de las 12. O sea, y todo por mail. O sea, hay una exigencia europea que a mí me gusta mucho, pero que son días en los que es importante todo lo que se presente muy bien, pero estar muy al día del mail los días de después. ¿Alguien tenía una, tenías una pregunta? Sí, yo quería decir, vamos a ver, la cuestión auditiva, me parece muy bien que se auditen las cosas, es decir, posteriormente, ya una vez terminado toda la producción y la venta y tal, las ventas que se pueden hacer por internet, ¿también hay que auditarlas? ¿No? En realidad, nosotros mandamos liquidaciones, yo diría que ahora son semestrales, Son inicialmente semestrales al principio de la explotación y luego anuales. Básicamente se auditan, digamos, lo que Eurimás pide para el tercer y último pago es una auditoría de coste del proyecto para antes de liberar el tercer tramo de pago de la ayuda. Luego, independientemente de eso, de forma aleatoria, se auditan algunos proyectos, que es en este caso lo que pasó con Blancanieves. De hecho, nosotros, Eurimás, como parte del Consejo de Europa, también somos auditados internamente de forma aleatoria, con lo cual todo esto es un sistema de control de las ayudas públicas y es para garantizar que hay absoluta transparencia en la gestión del dinero público. Sí. Entonces, bueno, en referencia específica a cualquier venta posterior de las películas, lo que nosotros hacemos es el departamento, la persona que lleva el tema de las liquidaciones, siempre está en contacto con los productores para, si no han enviado las liquidaciones semestrales o anuales que toquen, recordar que deben hacerlo, y una vez que se envían las liquidaciones, si hay un collection agency, ya se hace automáticamente, y si no, es el productor el que es responsable de dar esas liquidaciones, en las que efectivamente debe incluir todo tipo de ingresos que haya generado la película en el periodo. Hay otro tema que yo quería añadir, que no sé si lo habéis hablado antes o no, pero es importante, por ejemplo, la importancia de las ventas internacionales y la distribución. Si no forma parte del plan de financiación, es decir, no hay un OMG o no paga el P&A y el distribuidor porque no se ha negociado, porque no ha habido preventas o porque está en el estado que está, es importante que se ponga, aunque no entre dentro de la financiación, por esa importancia de saber que hay alguien que ya genera un interés en distribución y que hay un vendedor internacional, aunque no haya puesto un MG. Y otro tema que también es importante es que desde que se presente la documentación hasta que haya la reunión del comité, si hay alguna novedad importante, estar muy en contacto con ellos, porque aunque sea de viva voz y ya no sea un tema oficial en registro de papel, imaginaos que vosotros, por decir algo, tenéis en el comité de Movistar Plus la película presentada, pero no ha habido una resolución antes de presentar la documentación, pero sí la hay antes de la reunión. Es muy importante que se lo comuniquéis, porque ellos, cuando defiendan el proyecto, pueden decir, bueno, y ha habido una última novedad, eso a nivel de financiación, pero también a nivel de actores o a nivel de algún elemento importante de la película. Sí, efectivamente, a nivel lo que hablábamos de la distribución, lo que comentaba también Pablo antes, si no interesa en ese momento cerrar un acuerdo de distribución, pero ya ha habido conversaciones con alguna distribuidora en concreto, bueno, si es interesante incluir en el plan financiero que de momento hay una distribución sin mínimo garantizado, y si hay una carta de interés se pone, y si no hay una carta de interés y es un compromiso verbal, la explicación de la situación a nosotros nos viene bien para añadirlo en el análisis de este proyecto. Yo siempre digo que entre que presentáis la película hasta que se defiende son unas 7 semanas,
siempre va a haber contacto con nosotros, conmigo y con Sergio y compañía también, por supuesto, varias veces, muchas veces, porque yo siempre os pregunto y me preguntáis, sobre todo casting, equipo técnico, cualquier cosa financiera, pues eso, Movistar Plus, distribución, lo que sea, y que me lo digáis a mí inmediatamente, pero también siempre digo, sobre todo el tema financiación, que lo digáis a Urimás, a los dos, porque los primeros que hablan son los de Urimás y dicen, pues mira, última hora, ha entrado Movistar Plus y nos da 100.000 euros al proyecto y en vez de un 57,3 financiado hay un 71,2, por decir algo. Si no lo dijera, que lo dicen siempre, pues ya lo diríamos nosotros también y sacaríamos el papel o lo que sea, pero hay que saber lo último de lo último. Todo lo que hay entre esas 7 semanas, que 7 semanas parece poco, pero luego es un mundo, sí. Y sobre todo de casting, yo me acuerdo con alguno de los proyectos, sí, que yo siempre llamaba a Sandra, oye, ¿qué novedades hay del casting, el actor principal? No sé qué, porque si no está el actor principal, o por lo menos no se tiene una idea, pues siempre preguntan. ¿No? Entonces, a mí también me sirve de argumento de negociación, ¿eh? Con eso. Claro, yo siempre les... los actores digo, oye, que necesites. Yo les presiono un poco, y ellos a mí, claro. Oye, ¿qué pasa con esto? Tal, así que siempre hay contacto permanente para saber cuál es el estado real del proyecto en el momento que lo vayamos a defender. De eso se trata. ¿Tenéis dudas? ¿Seguimos enrollándonos? Ah, no, no, yo como... Me encanta, ¿eh? Lo del cuatro manos... bueno, cuatro son ocho, ¿no? Está estupendo. Yo tenía preguntas, pero yo no sé en qué momento acabáis vuestro discurso para que la audiencia pregunte, ¿eh? Sigue, sigue. No, yo... Yo tenía algunas. ¿Puedo...? Lo digo porque es de... Es de incluso para recordar cosas. La primera es cartas de interés / commitment. Para diferenciar comedia, ¿hasta qué punto admitís las de interés o las de interés papel mojado y solo vais a cartas de commitment? Especialmente para televisiones. Sí, carta de interés de una televisión, siempre que el texto quede claro que hay un interés firme, es aceptado. Si el texto no queda claro en la carta de interés, en ese caso no la descartamos directamente, damos lo que como dice Sandra, damos la oportunidad al productor a que nos dé en un plazo relativamente breve, porque en la evaluación no tenemos más plazo, a que nos confirme esa televisión que ese interés es firme. O sea, siempre que nos surja una duda de si el interés es todavía válido o no, necesitamos una reconfirmación de cualquier tipo. Una pregunta de futuribles. Y si Canadá está en las quinielas, ¿habría alguna posibilidad de hacer una gestión de política, ahora es para Pablo también, política audiovisual, ya sabemos cómo está España en este momento, pero en fin, para poder hacer el link con Ibermedia? Es decir, si Canadá ha trabajado y va a ser un miembro de Urimás, ¿por qué no trabajar con países aventajados, donde España tiene mucha influencia en Ibermedia, por cierto, y esos países aventajados, conectarlos directamente, igual que ha hecho Canadá, para ser socios primordiales de... Lo digo porque ahí sería pole position para España y ahí juntaríamos... O sea, sería cerrar la cuadratura del círculo. Es muy interesante esto, porque en marzo hubo en Toulouse, al hilo del Festival de Cine de Toulouse, una reunión de los países integrantes de la CACI con los países de la European Film, el organismo europeo que engloba los organismos, precisamente para ver posibilidades de colaboración entre América Latina y Europa. Y bueno, hubo una charla de Urimás y de Ibermedia y hubo preguntas al respecto de posibilidades de colaboración. Yo creo que hay países europeos que en estos momentos están también han mostrado interés en entrar en Ibermedia. Uno de ellos es Italia. Parece que hay un grado muy avanzado de incorporación. En Ibermedia lo sabrán mejor, pero es un poco como el caso de Canadá ahora en Urimás. Vamos a ver cómo pasa en el caso de Urimás la situación con Canadá, pero entre tanto Argentina, por ejemplo, ya ha mostrado también interés. Entonces, en cierta forma, si las cinematografías nacionales ya colaboran en distintos países y ya hay convenios bilaterales, tiene cierta lógica que ese grado de colaboración vaya luego a nivel supranacional. Como ha dicho
antes Sergio, que se cambiaron las normas de Eurimás hace un año o dos años para permitir que terceros países pudieran entrar, en su caso, primero como asociados y luego como de pleno derecho, no se cambió la norma para un, o sea, para un país en concreto. Es verdad que ya Canadá ya había demostrado interés y tal, quiere decir que está abierto en principio para países que compartan la filosofía y tal. El primero que ha mostrado ya un interés claro y ha solicitado es Canadá, y pues si todo va bien podría entrar el año que viene o bueno, cuando sea, pero como bien ha dicho Sergio o Alex, pues hay otros países que bueno, que han demostrado interés, no sé si por escrito, pero que tienen interés, y algunos de ellos sí son de Ibermedia, como puede ser Argentina y alguno más. Con lo cual, esto es una cosa que no es inmediato, no es un propio fondo, no puede ser que de un día para otro de repente se convierta y haya 50 países que no son de europeos que entren, pero poco a poco se ha abierto la puerta. Esa puerta, el primero en llegar ha sido Canadá, seguramente que todo va a ir bien, y si todo va muy bien habrá otros, y eso va en línea con la modificación también del convenio europeo, que es un proceso que se ha hecho de forma paralela, que todavía no está ya finalizando, queda poquito, pero también en el caso de que se apruebe, que se aprobará casi seguramente en breve, se abre la posibilidad a que países terceros entren y tal. Ese es el futuro. El futuro es pues colaboración entre diferentes zonas, y poco a poco seguramente se irán ampliando el número de países, y algunos de ellos seguro que son de Ibermedia. ¿Tenéis preguntas? Yo tengo, pues, sigo, tengo un par más. Exacto. A ver si estás de acuerdo con esta afirmación. Dos afirmaciones. No es un criterio la diversidad, el balance, la diversidad geográfica y diversidad lingüística. ¿Verdad que no es un criterio? ¿Cómo lo es en media? No hay un criterio como tal que digan, si usted habla en la película una lengua que haya que proteger, le dan más puntos. No, aquí no va. No hablaba de protección, hablaba de, es decir, en media siempre se ve mejores ojos un España, Lituania, Austria, que no, por contra, un Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia. Pues, las cinco realidades, las cinco velocidades. Voy a dar mi punto de vista. Y por ende, te puntúan cuánta diversidad lingüística tienes en el proyecto. Sí, aquí no se hace, no se va sumando y se dice, a ver, sobre del 1 al 10, los proyectos se evalúan del 1 al 10 en el comité esas 6 personas. Hace una evaluación global, le dan un 8, un 9, un 7, un 5, lo que sea. No dicen, bueno, está Lituania, un punto. Hablan ruso, 2 puntos. No, se hace una evaluación global. Que si luego cada uno pues tendrá sus tal. Pero una cosa que me preguntan mucho es, bueno, es una coproducción con Francia, no nos van a apoyar. Y no tiene nada que ver. Abracadabra es con Francia. Y no Abracadabra, muchos más, las tres en su caso. Pero luego también hay coproducciones, como os he dicho, con Georgia, con Rusia, que son como más exóticas y nos la han apoyado. Pero no nos la han apoyado porque esté Georgia y Rusia, porque hemos tenido los mismos coproductores y nos han dicho que no unas veces y otras veces que sí. Y hay proyectos que son nórdicos, de cuatro países nórdicos, que tienen mucho éxito, y no se les dice, bueno, como son de cuatro países nórdicos, pues no, porque lo que se evalúa es la calidad del proyecto. Si, oye, si es exótico, pues estupendo, pero no tiene que ser exótico en absoluto, tiene que ser coherente, tiene que ser buenos socios y tiene que ser una película buena. No se va a dar más puntos, bueno, como es con Georgia, te vamos a apoyar. Pues no. Luego cada uno vota como quiere, pero, es decir, pero no es un criterio, es en absoluto. Producciones España-Francia tiene las mismas posibilidades que una producción con cinco países. Si los cinco son maravillosos, los coproductores, está financiado, tiene ayuda pública a los cinco, hombre, pues demuestra que tiene un interés. Pero coproducciones España-Francia, como Abracadabra y otras muchísimas, dos productores muy buenos, gran guión, gran historia, vamos, o sea, es que no es tanto el con quién, sino cómo se coproduce, sigo, y la calidad. Sigo con esa subjetividad dentro de la objetividad. ¿A igualdad de condiciones? Un ejemplo, una película hecha, producida, dirigida, escrita, interpretada y con elementos de crew and cast, todo mujeres, a igualdad de condiciones. ¿Está ese criterio? Sí, es pregunta impertinente. No es impertinente. A día de hoy no hay una discriminación positiva en el sentido de te vamos a dar más puntos y tal. Lo que sí es verdad que Eurimás lo establece, te va a dar más, te va a hablar más Sergio. A igualdad de condiciones, es decir, si de repente... Sí, no. Es decir, el tema de igualdad de género se está teniendo muy en cuenta. Se están, de hecho, la composición de los grupos se tiene en cuenta un mínimo de hombres y de mujeres de los dos sexos. En los readers, en los analistas, se intenta que haya un hombre y una mujer. Se intenta fomentar, pues intenta todo eso fomentar. Luego cada uno vota, el voto es voto. Yo voy directamente al tema de las películas, los equipos son globales, los talentos siempre son mezclados.
Eso no pero es negativo. Todo, las directoras. En todo caso, ayuda. Decir, no, no yo creo que habría que mirar mucho donde pesa mucho la visión de un director, porque Eurimage es un programa, a diferencia de Media, que es directamente industrial, sigue teniendo mucha parte autoral. Y de hecho, una de las cosas que conclusiones que quería lanzar en la audiencia es esa imagen, esa marca que ha construido a lo largo de los años, que Media también la tiene, pero no sé si Media sería como mucho más industrial, y Eurimage es la exquisitez, ¿no? Yo creo que el tema de las directoras, tarde o temprano, a igual de condiciones, sí, sí. Yo creo que les debe salir, ¿eh? Sí, sí, es, sí, sí. Es un tema, evidentemente, el de la igualdad de género, que es ahora de plena actualidad en Eurimage. Se ha creado un grupo de trabajo, un grupo estratégico, para, en primer lugar, evaluar cómo se ha tratado el tema de la igualdad, y en segundo lugar, ver qué medidas se pueden aplicar para intentar fomentar una mayor igualdad en la industria del cine. Sí. Yo tengo una pregunta. De hecho, se acaba de dar un premio. Mujer, como soy mujer, me interesa. ¿Una directora? ¿Es la igualdad enfocada solo al autor, o sea, guión, dirección, o es un tema en el que interviene, como en el caso de Lika ahora, otros cargos, músico, productor? Bueno, en estos momentos lo que se ha querido hacer desde Eurimage es, hay una idea del problema de igualdad que puede haber en la industria del cine, pero lo primero que se ha querido hacer es empezar a recolectar con cifras si esta idea se corresponde a la realidad o no. Entonces, desde hace ya año y medio, cuando se presenta un proyecto, como ya sabréis, hay que indicar si desde todos los desde el equipo técnico, tanto como el equipo artístico, si son hombres o mujeres, para ver en qué grado de porcentaje se están moviendo. Dijimos que eso lo estamos indicando para un tema de estudio, no para un tema... No, pero un tema de estudio como paso previo para tomar ya las primeras iniciativas. De hecho, los analistas de guión hacen el test de Bechdel, que es el que conocéis, pero desde el punto de vista del hombre y desde el punto de vista de la mujer. Sí. Todo esto se está haciendo, aparte de medidas concretas, como ya digo, paridad, no paridad, pero un mínimo de hombres o mujeres en los grupos, en los analistas, etcétera, se está tomando esas informaciones, se acaba de crear un premio también a una directora que se dio en el Festival de Estambul. Se están adoptando medidas, se van a adoptar muchas más y se va a tener en cuenta todo, evidentemente todo, pero a día de hoy, pues sí, es una cosa que está surgiendo con bastante peso y que tiene mucha importancia. Yo, solo para añadir ahora, la realidad de las cosas es que al final lo que mandará es el proyecto, porque a nosotros hemos obtenido 3 veces Eurimage. Y la única o una vez que no nos han dado era una coproducción con Lituania dirigida por una mujer, o sea, que no es un tema del proyecto al final. Porque lo de igualdad de condiciones yo no lo he visto todavía. En la práctica al final siempre hay un proyecto que está mejor, otro que está peor, y a lo mejor uno está mejor pues porque lo está dirigiendo una mujer y le da un enfoque y una serie de cosas que son mejores. En eso estamos de acuerdo. Los proyectos son evaluados por Eurimage como un proyecto unitario. No hay, digamos, ningún sistema de puntos por distintas categorías. Entonces, se evalúan en su conjunto. Todos los elementos que ya hemos estado comentando a lo largo de la charla, tanto artísticos como técnicos, como de igualdad de género, cooperación, todos esos ayudan, pero el proyecto se apoya por el conjunto del proyecto. Si tenéis preguntas, aprovechar porque Ignasi tiene que irse ya y Sandra también. Y yo os he prometido que a la 1:30 los dejaba libres porque me ha hecho mucho favor de venir aquí a explicar su experiencia con Eurimage. ¿Tenéis preguntas? ¿Taniu? ¿Sí? Ya está. Yo simplemente quería dejaros una máxima que he sacado de aquí que me parece muy interesante. Eurimage es un top al final, top financier, y por tanto, una mala práctica, y yo la he visto, es incorporar Eurimage como parte de la financiación cuando el proyecto todavía no está cocido, intentando ir demasiado pronto y esperando con la vaga esperanza de que si Eurimage entra, esa imagen de marca permitirá levantar el resto de la financiación. Eso es una ecuación, un algoritmo erróneo. Con Media puede funcionar, porque está al principio, los que habéis tenido ayuda de desarrollo, etcétera, pero no con Eurimage. Eurimage va al final, con el avión está en pista de despegue y tarde o temprano va a salir, tarde o temprano es dentro de la cronología, pero el avión despega seguro, con más altitud o menos altitud, pero despega.
Entonces, intentar buscar la imagen de marca, que la gente lo pone muy al principio, para después con esta marca poder levantar otra financiación, esto es erróneo. Porque os lo vais a encontrar cuando vais a ver los papeles de las cuatro patas que os piden IOIO, canal de televisión, tax shelter, etcétera, etcétera, gobierno local, en fin. Esta es la idea principal. Otras ideas que son ya de Sota Caballo Reyes, ojo con el 80-10-10, MEC, ojo con UK, MEC, y esas cosas. Yo ya empaqueto y despido títulos de crédito. Muchas gracias, Sandra, Ignasi, per venir, per donar el vostre temps, la vostra generositat. Us enredaré poc en les properes. Si teniu més Euromash, us continuaré enredant perquè feu bona tertúlia radiofònica Euromash. A Pablo, sabes que nos une la música de cine por encima de todo, aparte de la cinefilia. Y sobre todo a Superstar, que nos ha venido de Estrasburgo para hacer el mano a mano con Pablo, que ha venido con el Renfe Collaboration. Gràcies a la meva companya Maria per muntar la sessió i a l'equip tècnic del Santa Mònica. Gràcies per venir i no us oblideu, rebereu l'enquesta online, és la primera vegada que la fem, responeu-la, hem sigut poquets, benvinguts, digueu que us ha agradat i repetirem. Gràcies.